Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Y aquí con otro video más de su canal Ana la Artesana. Como pueden ver, amigo, aquí nos encontramos con nuestra querida mamá plantil Emma, que nos va a hablar un poco de estas bellezas, estos hermosos bonsais. Amigos, miren qué belleza. Miren. Una cantidad de años que tienen estos bonsais. Pueden ver, miren qué hermoso. Aquí están los bebés que están en pre-bonsais, como pueden ver. Miren qué bonito. Ay, qué tierno este bebé. Y tenemos también algunas rosas del desierto bebés. Y como pueden ver, amigos. Sí, cuéntanos más sobre los bonsais, el tiempo que tienen, qué tipo de planta es. Cómo es el cuidado de ellos. Buenos días, ¿qué tal? Estamos aquí desde San Felipe Neri, Panamanian Bonsai. Si quieren nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Bueno, básicamente nosotros manejamos varias especies para las plantaciones de bonsai. Por ejemplo, aquí tenemos una especie llamada Carmona. Esta que tenemos acá se llama Caliandra. Esta que estamos que vemos aquí es se llama Macano y esta también. Entonces hay diversas especies que manejamos. El cuidado se riega más o menos aproximadamente 2 veces al día, pero cuando hay días con mucho sol se oscila más o menos como 4 veces al día. También se atomiza si hay mucho sol para que no se desmayen las hojitas. Se abona cada mes con abono orgánico. Y tenemos bonsai de diferentes años. Por ejemplo, este tiene 3 años. Este es bonsai de pandemia, digamos. Este tiene 14 años. Cuéntanos más sobre este. ¿Este cuánto tiempo tiene? Este tiene más o menos 16 años. ¿Y qué clase de árbol es? Ese es ficus, un tipo de ficus. ¿Florece? No, ese no florece. Lo que florecen son las carmonas. Esta florece. ¿Qué tipo de flores? ¿Qué color es? El color blanco y también el fruto es como una cereza roja. Es rojito. Rojito. ¿Y esta belleza qué nombre es? Caliandra. Ella florece una flor rosadita para verano. Y acá nos encontramos con esta belleza. Miren, amigos, miren su tamaño. Miren su corteza, sus hojitas. Se ve que tienen bastantes años este árbol. Este bonsai, miren. Aquí nos contó nuestra querida mamá plantil Emma, mamá de bonsais, que este tiene como, ¿cuántos años me dijiste que tenía este? 16 años, miren amigos. Tiene 16 años, miren su tallo. Miren. Están hermosos estos bonsais, están hermosos como pueden ver amigos. Miren. ¿Sí? Totalmente exótico.